Hola, soy Rigo Salgado y bueno, en este video vamos a seguir con el diseño que ya llevamos avanzado. Ya tenemos la configuración de planta baja, incluso ya prácticamente la tenemos resuelta, pero vamos a detallar las circulaciones y el área donde va el amueblado de cada espacio. Voy a comenzar con este baño. Aquí sí le voy a dar un desfase de 1 metro. Esta va a ser mi regadera, pero voy a cortar esta línea, doy clic, quiero cortar esta línea porque nada más la necesito representar hasta aquí. Le voy a dar este tipo de calidad de escalera porque va a ser un sardinel. Sí, aquí va la regadera y bueno, entonces ahora hago un desfase, doy clic y le digo que punto 1. Este es un sardinel, es como un topecito para que no se salga el agua de la regadera. Y aquí esto, con esto ejemplificamos que bueno, pues es un área donde va a haber una coladera aquí, ¿no? Hay un desagüe. Y la calidad de línea, bueno, yo se la pongo de esta manera, es la calidad más tenue que tengo aquí, y le doy clic y doy igualar propiedades y me voy hacia acá a ver dónde tengo mi diseño. Aquí con esto yo estoy ejemplificando que tengo un desagüe aquí. Ya después en instalaciones vamos a colocar aquí una coladera. Sí, esta es la regadera, la charola de la regadera, la bañera, como le llamemos. Y de aquí yo quiero dejar, aquí voy a poner mi WC, doy aquí de fase, dejo un espacio de 0.90. Aquí entra mi WC y a partir de aquí ya mi lavabo, que quiero dejarlo aproximadamente de 1.20. Entonces, como estoy en desfase, le doy enter, enter y le pongo que quiero 1.20 metros de separación. Ahí quedó. Y ahora sí, quiero saber qué medida tengo de aquí a acá. Tengo una medida de 85, que no está tan mal. Pero el lavabo yo creo que está muy grande. Y si me da bueno, voy a hacer lo siguiente. De aquí me voy a regresar 15 centímetros de un muro. Le voy a hacer así, en desfase y punto 15 de un muro. Aquí voy a colocar ya un muro. Ahí quedó. Y voy a cerrar aquí con, voy a alargar. Doy clic derecho, cierro, selecciono la línea con calidad de muro, doy igualar propiedades y ahí está ya mi muro. Ya estoy cerrando este baño, ¿sí? Y entonces mi lavabo lo voy a completar, doy clic aquí y punto 55 le doy en esta parte y aquí está ya mi barra de lavabo. Voy a hacer una meseta, doy aquí recortar para quitar las líneas que no necesito ya. Borro esta también y esta línea. Ya tengo aquí mi meseta de lavabo. Como esto también lo tomo como un mueble, como una barra, como una meseta, entonces doy clic en esa línea y doy clic en este icono, este comando que es igualar propiedades. Ya tengo aquí mi lavabo, ya nada más falta el ovalín y la mezcladora. Y aquí va el WC. Voy para acá y me voy a traer un WC que tengo ya representado. Este. Y de una vez me llevo este texto. ¿Sí? Ya son plantillas que tengo ya dibujadas y voy a aprovechar para copiarlas. Entonces doy en este comando. Aquí dice copiar. Doy clic. ¿De dónde la quieres copiar? De aquí. De aquí me lo llevo para que me haga un duplicado. Aquí no quiero restringir porque si no se me dificulta maniobrar. Entonces doy clic aquí
apago esta función de orto, me vengo hacia acá, doy clic y escape. Muy bien, voy a tomar este WC y aquí en el icono desplazar voy a poder tomarlo y desplazarlo precisamente para colocarlo en medio de este lavabo y la regadera. Ahora este es el ovalín, voy a seleccionarlo y aquí con este icono desplazar tomo el centro y me dirijo aquí al centro de esta línea poco a poco y ya lo coloqué centrado. Este es mi lavabo y este es mi WC. Esta puerta la vamos a dejar de .80. .80 es una puerta pequeña, pero todavía es funcional. Considerando que tenemos poco espacio aquí, vamos a hacer recortar y cortamos ahí. Ahora yo coloco siempre una línea abajo de la puerta, exactamente en medio, ¿para qué? Para que hagamos un cambio de piso. Sin embargo, nada más como es un cambio de piso, lleva esta calidad de línea y le voy a dar igualar propiedades. Bien, entonces aquí va a abrir mi puerta y al abrir ya se ve el cambio de piso. Antes no se puede ver el cambio de piso, ¿no? Este es un piso y el del baño es un piso diferente.